Un camino más será renovado en Donato Guerra, ya que el ayuntamiento que encabeza Tomás Santiago Félix tiene la firme convicción de convertirlo en una tierra de progreso. Será en la ranchería de San Martín Obispo que la calle que llega al canal se encementará, gracias a la inversión del FEFOM 2013 que consta de 1.560.000 pesos. Y agradecerle entonces al gobernador del Estado de México que tiene a bien enviarnos el recurso para poderlos aplicar, y nosotros como gobierno municipal, como intermediario, pues aplicarlo como debe de ser, puntual. Hombres, mujeres y niños caminarán más seguros en este nuevo sendero que abarca 366 metros lineales por 6 metros de ancho, obra que requerirá la participación de los habitantes. Hoy espero quienes estarán dentro de esta responsabilidad como COSICOBI, pues poner toda la atención posible para que se aplique como debe de ser. Más de 800 habitantes serán beneficiados, pues es un espacio muy transitado. Y la gente ya de muchos años, según comentaban, que ya varias administraciones la habían solicitado y no la habían tomado en cuenta. Y nos va a servir de mucho beneficio. Muchas familias caminan por aquí, incluso no siendo de esta comunidad. Y pues más que nada darle el agradecimiento, ¿no?, de que esté aquí en nuestra comunidad y ojalá y no sea la última obra que nos realice aquí en nuestra comunidad. El ayuntamiento realiza gira de entrega e inicio de obras cada viernes. Esfuerzo que es reconocido por el representante del gobernador en el municipio. Que seguiremos haciéndolo porque si no, no va a alcanzar el tiempo para seguir inaugurando obra. Eso da una muestra de que es un equipo de trabajo que viene a cumplir. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.